acuerdo a las disposiciones y hacer una interpretación, y ahí hay una diferencia, aunque votaron por unanimidad. De los 7 magistrados, 5 nada más consideraban, sin tomar en cuenta la ley de cámaras, esto lo dejo de lado y ahorita lo comento, que sí existía la obligatoriedad entre la Constitución y la ECOFIPE, en una interpretación, repito, por lo menos bastante cuestionable y rebuscada, de primero consultar a las cámaras. Déjenme llevar esto al extremo, nada más para que vean que si esta interpretación se pudiera sostener, implicaría que el Congreso, cada vez que va a legislar en una materia que tenga que ver con cualquier aspecto que toque a cualquier cámara, a cualquier cámara, no estamos hablando únicamente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, estamos hablando porque es la ley de cámaras y habla de todas absolutamente. Antes de legislar, tendría que consultar a los que puedan ser afectados. Hablo de industria, hablo de comercio, hablo obviamente de las televisoras, tendría que haberlos consultado. Simplemente, y todos recordamos qué sucedió cuando se iba a aprobar esta legislación. Recordemos justamente aquella audiencia que se transmite en vivo y en directo, audiencia donde precisamente, fundamentalmente, los concesionarios y permisionarios, fundamentalmente encabezados por las dos televisoras, expresaron toda su oposición a lo que se estaba normando. Nunca hubo consulta. Llevado al extremo esta interpretación que está haciendo el tribunal, obligaría a replantear aquello, dejen a ponerlo en estos términos. Como principio democrático, pues sería muy interesante, quizá lo valgo como principio democrático, pero no veo cómo pudieron llegar a esta conclusión. Es decir, que antes de legislar o de tomar una decisión o un reglamento administrativo, se tenga que consultar a todos los involucrados. Obviamente, si lo vamos a aplicar, pues tenemos que aplicarlo absolutamente a todos. Y pregunto aquí, ¿dónde quedan los ciudadanos? Entonces, creo que aquí hay varias cuestiones que, pues, por lo menos, no encuentro un sustento para que sean equitativas absolutamente para todos. Pero quiero, antes de hacer algunas valoraciones de carácter político y jurídico sobre la resolución del tribunal, recuperar 2 o 3 datos de este proceso en el que el Instituto Federal Electoral modificó el reglamento de radio y televisión y que me parece son fundamentales. Porque en el fondo de toda esta discusión, lo que ha estado es un embate a la reforma electoral del 2007, como bien lo señaló Alberto Aziz Nasir, que prohibió la contratación de propaganda electoral en radio y televisión comercial, en radio y televisión a partidos, candidatos y particulares. Y que obviamente mermó las ganancias económicas multimillonarias de las empresas de medios de comunicación electrónica, particularmente la televisión. Pero no solo afectó los ingresos, achicó la correa de transmisión, la correa de manejo, con el que el duopolio de la televisión maneja a una buena parte de la clase política de este país, en los distintos partidos, ámbitos de gobierno y poderes. Los ingresos, no menores en términos de sus ganancias multimillonarias, serían un factor incluso soportable si no hubieran perdido esta capacidad de chantaje, de intimidación, con el que acercaban o retiraban a los personajes políticos a sus oficinas para negociar o tiempo privilegiado o tarifa preferencial. El embate empezó, hay que decirlo con toda claridad, no por la reforma del 2007 como un modelo ineficaz de comunicación política, porque siempre se le adjudicó a la reforma del 2007 y luego a la reforma del 2008, ya propiamente la legal, que el modelo de comunicación era muy lento, porque se habían establecido prácticamente 10 días para el cambio de spots. Y entonces se dijo, este es el modelo que nos pusieron los legisladores
los diputados y los senadores, un modelo que no puede ni contrastar, ni replicar, ni responder dinámicamente como supone en agilidad competitiva una competencia electoral. Y todo se lo cargaron a la reforma constitucional y a la reforma electoral. Pero lo que no se dijo es que el escollo mayor o el escollo verdadero había sido creado en el reglamento de radio y televisión, en la comisión de radiodifusión del IFE, bajo una inaudita presión de las televisoras, en las que el instituto quedó ya desde ese momento bajo dos tensiones: la presión de los concesionarios de la televisión y el abandono de los partidos políticos a la reforma electoral del 2007 y del 2008, porque fueron los partidos políticos los que consintieron el modelo de 10 días para cambiar los spots en televisión y en radio. Es el primer antecedente que hay que recuperar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en el 2009 todos nos dimos cuenta que ese modelo no solo es spotero, la tiranía del spot, este modelo de soundbites no funciona para la política electoral, menos funciona que los partidos políticos puedan cambiarlos cada 10 días. Y de eso se hizo cargo, a pesar de la posición blandengue del sistema de partidos, el Instituto Federal Electoral. Y lo que hay que también recuperar es que esa reforma se dio entre presiones absolutamente groseras. Porque si alguien estaba perfectamente enterado y consultado, pues eran los directivos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, que lo acreditaron con tres desplegados en un tono amenazante, absolutamente intimidatorio, al Instituto Federal Electoral, casi casi diciéndoles: nomás se atrevan a hacerlo y verán quiénes somos nosotros. El gran paso fue que, a pesar de esa campaña de intimidación, cuatro consejeros electorales, cuatro, el presidente consejero del IFE, Leonardo Valdés, a quien tenemos el privilegio de recibir esta mañana como participante de esta asamblea informativa de la MED, Alfredo Figueroa, Benito Nasif y Macarita Vázquez Elizondo, votaron a favor de ese cambio al reglamento. ¿En medio de qué? De una campaña de intimidación que decía y que proponía como principal asunto que el IFE arriesgaba la elección del 2012, porque ellos no iban a cumplir ese cambio al reglamento porque no estaban obligados a lo imposible. Este era más o menos el tono como acostumbran hablar los varones de la televisión ante las instituciones del Estado. Porque este es el lenguaje de fuerza, este es el lenguaje de chantaje, es el lenguaje de intimidación. Y de este ambiente estaban absolutamente enterados los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no viven en Roma, viven en México, donde estuvieron enterados de la campaña de intimidación y del extremo bochornoso al que se llegó. Porque hay que decir aquí con toda claridad, no solo fueron consultados, no solo se les remitió el proyecto, no, tuvieron participación directa en el Comité de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral. El PRI y el Partido Verde Ecologista de México cedieron sus lugares, sus asientos en el Comité de Radiodifusión a personeros de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, disfrazados de legisladores, pero que todos sabemos son representantes o de la CIRT en la Cámara de Diputados o de la Telebancada. Por primera vez, el PRI jubilaba a uno de sus antiguos y permanentes representantes en esa Comisión de Radiodifusión, Carlos Ortiz Tejeda. Lo hicieron secretario de Capacitación Ideológica
lo quitaron de la Comisión de Radiodifusión y se lo dieron en lugar, ni más ni menos, que al representante de las televisoras. Hasta allá llegó la posesión de la CIRT. Fueron los que discutieron ese reglamento. O sea, no solamente fueron consultados, participaron de una manera grotesca. En el fondo, eso es lo que está detrás de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto que es un absurdo y es un despropósito que este tribunal se pliegue unánimemente al capricho de las televisoras. He calificado el hecho como vergonzoso, la resolución como escandalosa, el momento como signo de demolición, porque no hay sustento constitucional alguno, ni legal, ni reglamentario, para que el IFE deba consultar a los sujetos regulados que de alguna manera no son los actores directos del proceso. Ahora resulta, decía Jesús Cantú, que cuando el Congreso legisle sobre X materia, tendrá necesariamente que consultar a los sujetos regulados. Bueno, a lo mejor en el proceso legislativo, este criterio tendría un sentido de la búsqueda de un consenso amplio, de la necesidad de escuchar a las voces divergentes, de retroalimentarnos de la voz social. Pero en materia electoral, hacer casi criterio obligatorio el tener que consultar, y casi le faltó al tribunal decir hacerles caso a las empresas de televisión, es una barbaridad, porque son estos grupos empresariales, financieros y mediáticos los que han puesto en riesgo en más de una ocasión el proceso electoral, particular y clarísimamente en la elección del 2006, donde uno de los organismos que agrupa a varias cámaras industriales participó de manera indebida en el proceso electoral. No es un asunto técnico, lo sabemos todos nosotros los que estamos aquí, lo saben los partidos políticos y lo saben los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Los spots se pueden cambiar en el mismo día. Se pudo en el 2006, cuando se pagaban los spots. Ahora que solo se usan los tiempos de Estado de manera gratuita, es técnicamente imposible. Esa es una falacia. Yo creo que Raúl Trejo del Arbre, que ya se ha incorporado a esta asamblea informativa, nos podrá, no sé si lo haga, recordar cómo se pudo en el 2006, porque él, en un extraordinario artículo que yo he citado varias veces en otros escritos, ha comprobado cómo en la elección del 2006 se pudo. Incluso yo estoy ahora integrando un testigo digital de cómo se ha podido en el mismo día. Pero es que entonces era bajo contratación comercial. Los magistrados han de suponer que los spots en materia de propaganda política usan otro espectro, usan otros medios de enlace, usan otros cauces de transmisión, porque si en lugar de haberse ceñido a las falacias de la CIRT hubieran mínimamente consultado los propios planes comerciales de la televisión actualmente para la venta de productos y servicios, se podrían haber dado cuenta que las mismas empresas de televisión hoy le ofrecen a restaurantes, a zapaterías, a vesticentros, a centros comerciales, el cambio de pauta
publicitaria en menos de 24 horas a partir de la entrega del material en el domicilio legal. Pero lo podrían hacer incluso de mucha mayor facilidad y mayor agilidad si lo hiciéramos por medios electrónicos. Porque para eso es la innovación tecnológica. Y todos los medios con los que ahora se cuentan en materia de transmisión y de enlaces, internet, vía satélite, fibra óptica, etc., también están hoy absolutamente acreditados en el sistema de monitoreo y de enlace del Instituto Federal Electoral. Estamos ante una sentencia muy delicada que fue planchada por unanimidad, y esa unanimidad es la principal preocupación que yo tengo frente a este hecho. ¿Qué se necesita para convencer a 7 magistrados del tribunal de votar una sentencia sin asidero constitucional ni legal? Se necesita de una presión extraordinaria, absolutamente extrainstitucional, para resolverse. Y creo que el reto que tenemos por delante los miembros de la asociación, tanto los miembros activos como los miembros adherentes o simpatizantes de la MEDI junto con otras organizaciones, es no permitir esta victoria política de Televisa y de Televisión Azteca sobre el orden constitucional mexicano y sobre el futuro de la democracia en México. Dejarla pasar sería resignarnos a trasladarle a un par de empresas de televisión el arbitraje de la contienda electoral. Asumir que son ellos y nada más ellos la arena en la que se va a disputar y a resolver esas disputas y la interpretación de esas disputas. Porque no es la primera vez que el TRIFE lo hace. Las sentencias más absurdas, las más escandalosamente absurdas, tienen que ver con el modelo de comunicación política, con el tema de medios de comunicación, con el tema de propaganda electoral, con el tema de propaganda gubernamental. Pues ahí no tenemos la reciente sentencia del tribunal donde exoneró a Enrique Peña Nieto de la difusión nacional de sus spots con motivo del quinto informe, y en donde terminó diciendo que el 134 se le aplica a los particulares, no a las autoridades, como si la ley de cultos se la tuviéramos que aplicar a los feligreses y no a los curas, o al que vaya pasando por enfrente de la iglesia, del templo. Pero detrás de aquella fueron las del verde, donde se les autorizó utilizar el logo del partido político para propaganda electoral a partir de presentación de informes. Y una tras otra, porque en el TRIFE los varones de la televisión encontraron un espacio de alianza para su resistencia contra el propósito de la reforma constitucional, que fue liberar a la política del chantaje de la televisión. Es la hora de cerrar filas con el Instituto Federal Electoral. Es una valoración que yo hago de que la sentencia conseguida por unanimidad de las televisoras en el TRIFE responde a una presión extraordinaria de esas propias televisoras. Me parece que los argumentos patéticos y la falta de sustento constitucional y legal de esa decisión así lo apunta, a una presión extraordinaria. No hay por ahora otra suposición. Y por supuesto que en el Congreso hay una inquietud, particularmente en la Cámara de los Diputados. Debo decir
que sí, sí es motivo por ahora de una discusión entre nosotros, sobre todo por un asunto que nos parece indebido e ilegal. El aval que el presidente de la Cámara de los Diputados, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, dio a la impugnación de la CIRT presentando un recurso de impugnación a nombre de la Cámara de los Diputados, actuando como presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. El grupo parlamentario del PAN me ha confirmado, como el del PRD, que no hubo ninguna autorización, ni jamás fue comentado en Junta de Coordinación Política o en Mesa Directiva, un aval de esta naturaleza. Por lo que efectivamente hemos convenido, un grupo de legisladores del PAN y del PRD, de llevar un exhorto en las próximas horas, la próxima semana será, para que el Instituto Federal Electoral reponga de manera inmediata el reglamento, y en donde abierta y públicamente desconoceremos que esa acción de quien se ostentó como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados contara con el respaldo de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD. Sí contó con el respaldo del coordinador del grupo parlamentario del PRI, por supuesto que sí, hay un documento suscrito por el diputado Francisco Rojas, porque en esto fueron en mancuerna el PRI y la CIRT. Y entonces no solamente presentaron recursos como partidos, sino lo hicieron aprovechando de esa posición en la Cámara de Diputados. Esto nos parece muy delicado. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados representa la unidad de la Cámara y no puede actuar en esa calidad en una causa partidista, mucho menos contraria al acto fundamental que se impugna, que es la reforma constitucional y legal en materia. Y por supuesto que vamos a convocar a un foro de discusión en la Cámara de los Diputados sobre este tema. Por ahora tengo ya el acuerdo tanto con el coordinador del grupo parlamentario del PRD como con nuestro coordinador y con el diputado Alejandro Encinas, porque nos parece verdaderamente preocupante esta resolución. Es evidente que las reglas que estableció el IFE en su reglamento, del cual se ha hablado mucho aquí, no son imposibles de cumplir. ¿Cuáles son los dos grandes cambios que viene ese reglamento? Ya se ha dicho aquí, se modificó de 5 a 2 o 3 días el momento, el plazo del cual disponen los difusores para transmitir los spots que les entrega el Instituto Federal Electoral, y está demostradísimo que este plazo es suficiente. Ya se ha querido correr ahorita la alusión a varias experiencias, no solo en las campañas presidenciales de 2006, sino también en las elecciones intermedias de 2009, cuando se ha demostrado que en uno o dos días los radiodifusores tienen tiempo suficiente para recibir los spots y transmitirlos. No es un asunto del otro mundo. En todo el país, las empresas más pequeñas de radio y televisión, de radio sobre todo, viven de pequeños anuncios, que son anuncios que contratan el tendero de la esquina, el zapatero, la farmacia, y son anuncios que se pagan el mismo día, para que se transmitan el mismo día avisos familiares, incluso con frecuencia se transmiten en las radios más pequeñas, y en la televisión, como el IFE también ya se encargó de demostrar, están publicados los planes comerciales de las empresas, tanto Televisa y Azteca, que se ufanan de recibir el mismo día los spots que van a transmitir, siempre mediante un compromiso comercial. No es imposible que eso pueda ocurrir, entre otras cosas, porque las pautas, es decir,
los momentos de cada hora en los cuales van a ser transmitidos los 2 o 3 minutos entre 6 de la mañana y 12 de la noche, están obligados a difundir con material electoral cada estación de televisión y cada estación de radio, son pautas ya establecidas. Varias semanas antes o meses, cada estación está informada de a qué hora debe transmitir con ciertos márgenes de flexibilidad esos 2 o 3 minutos. Lo único que está cambiando ahora es que el lapso que transcurre entre la entrega del spot que va a ir en esos 2 o 3 minutos y su transmisión cambia de 5 a 2 o 3 días. No hay motivo técnico alguno para que esto no se pueda hacer. Tampoco hay perjuicio a las televisoras y radiodifusoras en las nuevas reglas que se establecieron para las radios comunitarias. ¿Qué hizo el reglamento del IFE a este respecto? Simplemente reconoció que radiodifusoras permisionadas, privadas, sin fines de lucro les llama, que tienen tales características que no siempre pueden cumplir cabalmente con las pautas de transmisión que les van del IFE. Por ejemplo, no todas las redes comunitarias transmiten 24 horas al día, no todas transmiten en los horarios que según la ley tendría que difundirse los espacios de propaganda electoral, y el IFE propone en su reglamento que haya un tratamiento especial que respete, que reconozca las peculiaridades de estas radiodifusoras. Esos son, y no otros, los grandes cambios en el reglamento que aprobó en junio pasado el Instituto Federal Electoral. Nada más. Hay quienes dicen, y este fue el argumento principal que tomaron los ministros del Tribunal Federal Electoral para invalidar el reglamento, hay quienes dicen que el IFE tenía obligación de haber consultado a los radiodifusores privados. Ya se ha demostrado aquí, lo han dicho algunos de mis colegas, que tal obligación no existe. Yo diría que se atenta contra la autonomía constitucional del Instituto Federal Electoral al sostener que el IFE tiene obligación de hacer tal consulta. Pero sí la hizo. Sin tener obligación, que es algo importante subrayar, las autoridades electorales, el IFE, sí consultaron tanto a la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión, como a la Delegación en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y a la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales de Carácter Público. El 16 de junio del año pasado, el secretario técnico del Comité de Radio y Televisión del IFE le envió a la CIR, igual que las otras dos agrupaciones, un oficio en donde le informaban que había un proyecto de nuevo reglamento y le requerían las opiniones del organismo que dignamente representa. Esto se lo mandaban a los representantes de la CIR. Sí hubo una petición para que la CIR opinara semanas antes de que este reglamento fuera aprobado. Tan sí hubo esta petición que 4 días después, los directivos de la CIR se tomaron 4 días en responder a este comunicado del IFE, la encargada de la dirección jurídica de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión, que se llama licenciada Reina López Brito, le respondió al IFE que habían recibido su invitación, que no les gustaba el formato en el cual estaba presentado el proyecto de reglamento, que les desconcertaba el hecho de que en ese proyecto se hablaba de que eran propuestas de consejeros que ya no forman parte del Consejo Electoral del IFE, sino y no de los nuevos consejeros, y no responden a las propuestas que se les envían. La CIR le contestó al IFE el 20 de junio que había recibido el documento, aunque no les gustaba, con las propuestas de modificación. Al día siguiente, el Instituto Federal Electoral, el 21 de junio, le contestó a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Recibimos su respuesta y les mandamos en otro formato y de manera más detallada todas las propuestas de los anteriores y los nuevos consejeros. El 21 de junio del año 2011 es un oficio que dirige el encargado de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral a la misma encargada jurídica de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión. Tan conocía la CIR este documento que el 23 de junio le mandó una carta al secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor Dionisio Pérez Jacome, diciéndole que sabían que el IFE estaba por aprobar un reglamento, que estaba muy preocupado por su contenido, que no les gustaba y que pedían su intervención. Tan conocía este asunto que el IFE publicó varios desplegados antes de la sesión
la CIR, perdón, antes de la sesión en la cual el Instituto Federal Electoral iba a aprobar, después de dos sesiones completas de discusión de ese tema, el multicitado reglamento. ¿Quién dice que no hubo consulta? Estos documentos, el oficio al secretario de Comunicaciones, la carta del IFE el 21 de junio de la CIR, ante la respuesta de la CIR al IFE y la carta inicial, no me los dieron mis amigos del IFE. Estos documentos los descargué ayer del sitio de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en Internet. Los operadores del sitio quitaron la liga. Esto estuvo varias semanas colgado ahí. Quitaron la liga, pero muchas de las cosas que uno pone en Internet, ahí se quedan en los servidores y no es necesario hacer una pesquisa muy experta para encontrarlos. Estos sitios se encuentran colocados por la CIR en su servidor de Internet. Así que sí hubo consulta, gracias. Quizá no la consulta con la formalidad que les hubiera y el protocolo que les hubiera gustado los directivos de la CIR. A lo mejor quería que los invitaran a una reunión con todos los consejeros en la sala de plenos. Quizá faltó esa mezcla de formalidad, cortesía y a lo mejor pleitesía. Quizá no la consulta en los términos que hubieran querido los siete ministros del Tribunal Federal Electoral, que reconocen ellos en su sentencia que hubo este intercambio de documentos. Estos documentos no están transcritos, pero sí están consignados en la sentencia que aprobó el 14 de septiembre pasado el Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los ministros que aprobaron esta sentencia y que revocaron el reglamento sabían perfectamente que sí hubo consulta. Y sin embargo, argumentan que no la hubo para justificar esta tan multicomentada decisión. Si sí hubo consulta, si no es un asunto del otro mundo cumplir con los requerimientos de reglamento, sobre todo en materia de tiempo para transmitir los spots, si es un asunto tan sencillo, ¿por qué el Tribunal Federal Electoral acepta derogar el reglamento ciñéndose a las exigencias de la CIR? Y sobre todo, ¿por qué los empresarios más importantes de la radio y la televisión de este país arman tanto escándalo, presionan de manera que ya escribió Javier Corral y logran hacer de este asunto tan menor realmente un litigio político de índole nacional? No es que no tengan tiempo para difundir los spots, no es que les incomode el reconocimiento de peculiaridades a las radios comunitarias. A mí me parece que detrás de esta decisión de los directivos de la radio y la televisión privada mexicanas hay sobre todo una rabieta política sustentada en una fuerte diferencia ideológica. Los empresarios de la radio y la televisión, las corporaciones más importantes, están convencidos de que las frecuencias son de ellos. Están convencidos de que el espectro radioeléctrico que les ha concesionado el Estado mexicano es de ellos y no de la nación. Y no toleran, ahora, igual que en ocasiones anteriores, que alguien les diga cómo usarlo. No toleran que se modifiquen las pautas que les han sido tan convenientes y tan sencillas de cumplir durante décadas. No toleran que haya, como estableció la reforma constitucional de 2007, una autoridad que es el IFE, que les indica cuándo y con qué material deben interrumpir sus transmisiones para difundir dos o tres minutos cada hora los spots de carácter electoral. Los empresarios que encabezan la CIR siguen muy incómodos con la decisión que hace 4 años tomó el Senado de la República al disponer que habría una reforma constitucional cuyo principal aspecto es una reforma que tiene otras aristas y matices, algunos muy discutibles, al disponer sobre todo que la propaganda electoral se difundiría en tiempos del Estado y que el acceso a estos tiempos, que sería imposible hacer por una transacción mercantil, sería administrado por el Instituto Federal Electoral. A eso se debe la rabieta política que ha llevado a presionar a los magistrados del Tribunal Electoral y que me parece a mí que ha llevado a poner en cuestión la transparencia, la imparcialidad y la equidad que debiera tener el Tribunal Electoral en la fiscalización de las elecciones presidenciales del próximo año. Un par de comentarios finalmente. Los empresarios de la CIR se ufanan
de representar a todo su gremio. Hipotéticamente, la Cámara de la Televisión tendría que estar todos, pero no fueron todos los que presentaron demandas de revocación del reglamento del IFE, como se ha ufanado la CIR. El 6 de julio del año pasado, la CIR presentó en el Tribunal Electoral los recursos de apelación contra ese reglamento de acceso a la radio y la televisión en materia electoral, y al día siguiente, en un desplegado que apareció en varios periódicos, los directivos de la CIR dijeron que esta era una demanda que había sido interpuesta por 1000 estaciones de AM, FM y TV. No es cierto. En la misma sentencia del Tribunal Electoral se puede apreciar que las impugnaciones presentadas fueron únicamente 263. Algunas de ellas, es cierto, fueron presentadas por razones sociales que tienen la titularidad de varias concesiones. Las más importantes son Televisa, cuyo nombre para estos asuntos es Televimex, y Televisión Azteca. En contra de las instituciones que a esta sociedad mexicana nos ha costado luchas, nos ha costado muertes, nos ha costado un proceso de construcción histórica doloroso que no es gratuito y que no puede ser que así como así un par de televisoras nos los tiren de la noche a la mañana. Gracias. Valoración que yo hago de que la sentencia conseguida por unanimidad de las televisoras en el TRIFE responde a una presión extraordinaria de esas propias televisoras. Me parece que los argumentos patéticos y la falta de sustento constitucional y legal de esa decisión así lo apunta a una presión extraordinaria. No hay por ahora otra suposición. Y por supuesto que en el Congreso hay una inquietud, particularmente en la Cámara de los Diputados. Debo decir que sí, sí es motivo por ahora de una discusión entre nosotros, sobre todo por un asunto que nos parece indebido e ilegal. El aval que el presidente de la Cámara de los Diputados, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, dio a la impugnación de la CIRT presentando un recurso de impugnación a nombre de la Cámara de los Diputados, actuando como presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. El grupo parlamentario del PAN me ha confirmado, como el del PRD, que no hubo ninguna autorización, ni jamás fue comentado en Junta de Coordinación Política o en Mesa Directiva, un aval de esta naturaleza. Por lo que efectivamente hemos convenido, un grupo de legisladores del PAN y del PRD, de llevar un exhorto en las próximas horas, la próxima semana será, para que el Instituto Federal Electoral reponga de manera inmediata el reglamento, y en donde abierta y públicamente desconoceremos que esa acción de quien se ostentó como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados contara con el respaldo de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD. Sí contó con el respaldo del coordinador del grupo parlamentario del PRI, por supuesto que sí. Hay un documento suscrito por el diputado Francisco Rojas, porque en esto fueron en mancuerna el PRI y la CIRT. Y entonces no solamente presentaron recursos como partidos, sino lo hicieron aprovechando de esa posición en la Cámara de Diputados. Esto nos parece muy delicado. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados representa la unidad de la Cámara y no puede actuar en esa calidad en una causa partidista, mucho menos contraria al acto fundamental que se impugna, que es la reforma constitucional y legal en materia de... Y por supuesto que
vamos a convocar a un foro de discusión en la Cámara de los Diputados sobre este tema. Por ahora tengo ya el acuerdo, tanto con el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, como con nuestro coordinador y con el diputado Alejandro Encinas, porque nos parece verdaderamente preocupante esta resolución.